¿Qué tal? Pues ya estamos iniciando otra emisión de nuestros programas de Entretenedores de la Historia. Y por supuesto, pues estamos apenas pues calentando motores porque vamos iniciando este año 2016. Y por supuesto, Mario, su propósito de año nuevo es venir con todo. Y se dijo, vamos a empezar con un tema pues ligero, manejable, algo sencillo para no complicar las cosas, ¿verdad? ¿Cómo estás, Mario? Qué bienvenido. Pues muy bien, exactamente, pues vamos a iniciar con todo este 2016. Un saludo a todos los alumnos y profesores de escuelas secundarias técnicas. Y sí, efectivamente es un tema para iniciar con todo este 2016, que es Primera Guerra Mundial. Ni más ni menos, ¿no? Por eso decía que es algo muy sencillo, porque explicar por dónde empezamos, qué pasó, quién contra quién, cuál fue el resultado, quién ganó, quién perdió, el balance, es algo seguramente que nos lo podremos hacer en unos cuantos minutos, ¿verdad, Mario? Exactamente, sí, claro. Es un tema súper extenso, forma parte del programa de estudios de historia de segundo año, y pues bueno, vamos a entrar en materia, ¿no? Por supuesto. Este tema, pues, es la Gran Guerra, ¿no? De hecho, así la conocen en Europa, como la Gran Guerra. Es la primera guerra importante en el siglo XX, a pesar de que México con la Revolución Mexicana iniciaba esos movimientos armados, pero esta es la guerra que involucraba sobre todo a países europeos y a Estados Unidos posteriormente, ¿no? Inicia en 1914 con un atentado en la ciudad de Sarajevo contra el archiduque Francisco Fernando. Sufre un atentado por un grupo llamado La Mano Negra. Un joven llamado Gabrielo Princip le dispara, le da en el cuello, hace otro disparo y hiere a su esposa en el abdomen, ambos mueren. Y eso es lo que inicia una serie de conflictos que ya existían en Europa. Era una paz forzada la que existía, y bastaba un cerillito que fuera lo que encendiera, y fue este atentado de este príncipe austriaco. Así es, qué bueno que lo mencionas, porque pareciera que este es en realidad el detonante, ¿no? Ah, sí. Ya era un caldo de cultivo lo que estaba viviendo. Ajá, en esta época. Digamos que era una cubeta de gasolina y ese fue el cerillo que encendió, ¿no? Perfecto. Había unas alianzas ya previas en Europa, previendo precisamente que se acercaba un conflicto, claro. Aunque nadie imaginaba de qué dimensiones iba a ser este conflicto, ¿no? Se forma la Triple Alianza, que no hay que confundirla con la Triple Alianza de la Segunda Guerra Mundial. Esta Triple Alianza la formaron el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Forman alianzas previendo precisamente un expansionismo, y además en defensa contra la Triple Entente, que era el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso, ¿no? Empiezan a echar a andar estas alianzas, empiezan las invasiones a distintos países, y es donde todos estos países se van a la guerra. La gente se va eufórica a enlistarse, sobre todo los hombres a la guerra, pensando que iba a ser una guerra muy rápida, ¿no? Lo cual pues no fue cierto, no acaba hasta 1918, o sea, dura aproximadamente 4 años este conflicto, en donde se van a añadir otros países como Italia, Japón y Estados Unidos con la Triple Entente, y Bulgaria con la Triple Alianza. Entonces este conflicto pues fue mucho muy difícil para los países europeos, sobre todo por las pérdidas humanas, los daños ya a las ciudades, porque esta guerra era la primera guerra moderna en el siglo XX. Se va a utilizar una nueva tecnología, los civiles van a sufrir ya en carne propia los estragos directos de una guerra, porque hasta el siglo XIX los conflictos eran fuera de las ciudades, ¿no? Principalmente. En esta guerra ya las consecuencias se van a vivir directamente en las ciudades europeas principalmente. Claro, y que los chicos de las escuelas secundarias técnicas entendieran un poquito, porque el mundo como lo conocemos ahora, en este momento, en este 2016, en aquella época era muy distinto, es decir, las barreras, las fronteras de los países como los conocemos ahora eran muy distintas, ¿no? El contexto histórico, tecnológico, económico era también muy distinto. Entonces, se van a dar así las condiciones para que podamos entender un poquito cómo, incluso las mismas batallas son las famosas guerras de trincheras, ¿no? Exacto. Es decir, en la actualidad tenemos un armamento capaz de destruir en cuestión de segundos, ¿no? Sí. En sí. Esa época no, se tenía que ir avanzando poco a poco, ganando territorio, y de tal suerte que se vivía prácticamente en estos
en estas zanjas en la tierra, ¿no? Ajá, pero bueno, exacto. Sí, son dentro de las anécdotas de la propia guerra. Uh-huh. Obviamente, la situación a principios del siglo XX pues era de un optimismo muy grande, porque la ciencia había hecho que se sintiera un progreso, ¿no? Entonces la gente se sentía optimista de que efectivamente pues lo veía, ¿no? Cómo se iba progresando. Lo que no se percibía era que estos países industrializados cada vez querían más territorios, ¿no? El famoso imperialismo. Entonces esto es en realidad lo que provoca esta guerra, y el pretexto pues fue el asesinato de este príncipe. Uh-huh. Y obviamente ya durante la guerra, pues, lo que hace que dure muchísimos años, o sea, 4 años en una guerra es mucho tiempo, es precisamente esta guerra de trincheras que hace que se empantanen literalmente en los campos de batalla, y era cavar zanjas de kilómetros de distancia y de distintas profundidades para protegerse ambos bandos, ¿no? ¿Por qué? Porque la tecnología ya era muy distinta, la caballería deja de ser útil, uh-huh. Se empiezan a utilizar novedades tecnológicas como ametralladoras que podían barrer un ejército en cuestión de minutos, el alambre de espinas para proteger estas zanjas, aviones, que por primera vez la aviación se utilizaba en un conflicto armado, fusiles de repetición, gases venenosos, que ha sido de las pocas guerras que ha utilizado gases, porque después de esto este tipo de armamento se prohíbe en las guerras, ¿no? Por lo nocivo, no nada más para los ejércitos, claro, sino para la tierra, para los civiles, etcétera, ¿no? Entonces, cañones de largo alcance que hacían que ya los ejércitos no se enfrentaran propiamente cuerpo a cuerpo, sino a distancia, ¿no? Estas nuevas armas modifican totalmente la forma de combatir, ¿no? Y eso hace que la guerra se prolongue y prolongue, y la vida de los soldados en las trincheras pues era terrible, ¿no? Claro. Soportar frío, hambre, agua, los animales ahí, ratas, los cadáveres que no se podían recoger porque estaban en constante combate. Entonces, sí es un conflicto que arrasa Europa, principalmente Francia, Alemania, Inglaterra, son los países que más daño sufren en este conflicto. Pero como es ya una tradición, también nos traes algunas imágenes para compartir, ¿no? Exactamente. Bueno, en lo que preparamos estas imágenes, yo sí quería también hacer un paréntesis, porque como bien lo mencionas, la manera en que se prueban las nuevas tecnologías de esa época, ¿no? A partir de gases tóxicos, vamos a tener personajes como el famosísimo Barón Rojo, que así como que en su récord no sabemos, se hablan de cantidades de cuántos aviones derribó, pero bien a bien, pues solamente él lo sabrá. Sí, de hecho fue un personaje destacado en este, junto con otros que por ahí a lo mejor aparecen. El Barón Rojo era un piloto de la Fuerza Aérea Alemana, que por primera vez se utilizaban aeroplanos, y él, a diferencia de los demás aviones que regularmente se pintaban de colores que no llamaran mucho la atención, él decide pintar su avión de color rojo, porque además era un piloto experto y que había derribado muchos aviones. Entonces este piloto decide pintar su avión de color rojo con la cruz negra de Alemania, y lo distinguía totalmente, ¿no? Los pilotos que lo veían en el aire sabían que enfrentarse a él era sumamente peligroso, hasta que en una de las batallas pues a él mismo lo derriban y él pierde la vida, ¿no? Se llamaba Manfred von por ahí se me fue el nombre. Apellidos alemanes, exactamente. Pero bueno, vamos a pasar a algunas imágenes que nos trae Mario Pro y las vamos comentando, ¿te parece? Adelante, adelante. Okay. Bueno, ahí esta imagen es una idea de cómo quedaban las ciudades, sobre todo con los cañones de largo alcance, los aviones que ya aportaban bombas que dejaban caer en las mismas, y entonces quedaban pues totalmente arrasadas, ¿no? Y los civiles eran los que sufrían principalmente esas consecuencias, ¿no? Ahí podemos ver cómo queda la ciudad totalmente destruida. Sí, porque estábamos acostumbrados o la gente a combates, a batallas, pero en otros territorios. Ajá, sobre todo en campo abierto, exactamente. Y de que de un momento a otro ya estén en nuestra propia comunidad, ya era otra visión, ¿no? Exactamente. La que sigue, por favor. Sí, okay. Ahí ya tenemos. Ahí está. Ahí, por ejemplo, vemos la nueva tecnología, que son los barcos acorazados, que permitían movilizar mucha gente, material de guerra, armas, vehículos ya motorizados. Por esa razón, la caballería deja de ser útil, y en el mar pues empieza a haber batallas todavía mucho más feroces, ¿no? Submarinos, que su misión principal era hundir precisamente estas embarcaciones, y obviamente esto hace que la guerra sea total, ¿no? Por aire, por tierra, por mar.
Exactamente. La que sigue, por favor. Ejemplo, esa es la hoja principal del Tratado de Versalles. El conflicto llega a su fin cuando Alemania se rinde incondicionalmente y la obligan a firmar un tratado donde, a grandes rasgos, la obligan a pagar todos los daños de guerra, que no tengan armamento, no tengan barcos, aviones de guerra. Entonces era un tratado que sembraba la semilla para un próximo conflicto, que iba a ser la Segunda Guerra Mundial. Voy a tratar de utilizar una analogía para que quede un poquito más claro, y si me equivoco, corrígeme, Mario. Cuando termina la guerra, alguien decide que pues alguien pague los platos rotos. Ese alguien va a ser, por supuesto, Alemania. Claro. Y a partir de esto que conocemos como el Tratado de Versalles, es donde se estipula que tú iniciaste esto, tú provocaste esto, tú tienes que pagar, ¿es correcto? Exactamente, sí, esa es la analogía, ¿no? Quien pagó los platos rotos es Alemania. A pesar de que todos los países europeos habían tenido la culpa de ese conflicto, pues obviamente los vencedores son los que van a poner las reglas del juego. Y entonces, pues Estados Unidos, que es el principal redactor de ese tratado, dice que Alemania es el principal culpable del conflicto y a él le toca pagar todos los, literalmente, los platos rotos. Y ese conflicto lleva a Alemania, ese tratado lleva a Alemania a una crisis terrible, tanto política, económica y social, que va a ser la semilla de odio que va a estallar en la Segunda Guerra Mundial con el nazismo. Que es prácticamente la revancha, ¿no? Exactamente. Okay. Ajá, sí, exactamente, literalmente es la revancha que toma Alemania. Perfecto. Vamos con más imágenes, por favor, Mario, para comentarles al respecto, ¿no? ¿Qué tenemos ahora? Por ejemplo, aquí es otro tipo del armamento, son los cañones de largo alcance. Se dejaban atrás los cañones que se utilizaron en el siglo XIX, que eran balas de cañón redondas. Uh-huh. Aquí ya se utilizaban obuses, que ya utilizaban pólvora y hacían que el alcance fuera muchísimo mayor, la tecnología avanzaba. Claro. Y eso hacía que las pérdidas humanas fueran muchísimo más grandes. Por supuesto. La siguiente, por favor. Ese es el mapa de Europa de 1914 a 1916. O sea, antes del conflicto, ahí podemos ver al Imperio Otomano, al Imperio Ruso, al Imperio Austriaco, al Imperio Alemán. El mapa de Europa se va a modificar totalmente después del conflicto, precisamente porque esos imperios desaparecen, ¿no? En el Imperio Ruso desaparece, de hecho se tiene que salir del conflicto porque se da una revolución interna, la Revolución Rusa. Uh-huh. Y aparece una nueva nación que es la URSS. El Imperio Austrohúngaro se divide en Austria, en Hungría y en otros distintos países. El Imperio Otomano también desaparece. El Imperio Alemán es obligado a perder territorios como Polonia y algunos otros. Entonces la organización política de Europa se modifica totalmente. ¿Y cómo importa? ¿De qué manera se convulsiona Europa, ¿no? Y así literalmente es. se fragmenta. Se fractura, y además va a provocar conflictos étnicos, porque esta división de países lo que va a provocar durante la Segunda Guerra Mundial es precisamente ese conflicto étnico, ¿no? Uh-huh. Y que ha provocado guerras todavía posteriores, por ejemplo en Yugoslavia, que se van a una guerra en los años 90 precisamente por esos conflictos étnicos que surgen a raíz desde la Primera Guerra Mundial, ¿no? Con la creación de estos nuevos países. Claro. Ok, seguimos, por favor. Por ejemplo, aquí hay otra tecnología nueva, que eran las ametralladoras, ¿no? Eran armamento que disparaban una gran cantidad de balas en un periodo de tiempo muy corto, y que hizo que se cambiaran las formaciones militares, que antes eran muy cerradas, y a partir de ese momento se van haciendo más abiertas, ocupando mucho más espacio territorial. ¿Por qué? Porque en una sola arma podía barrer un ejército completo. Sí, por supuesto, la tecnología de punta. Así es. Por ejemplo, esta es una imagen de cómo se utilizaban los gases. Abrían cilindros de gas con gas tóxico, podía ser mostaza o alguno, o cloro, que eran altamente tóxicos, y buscaban el momento en el que el aire les favoreciera, abrían los tanques para gasear al ejército contrario, que a veces pues uno no sabe cuándo va a cambiar el viento, y a veces le salía contraproducente, ¿no? Y ya nos alcanzan las mascarillas y pues ni modo, ¿no? Exactamente. Ok. Bien, también por ahí van a participar personajes que van a ser destacados luego en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, esa imagen es de Winston Churchill, que en la Primera Guerra Mundial era el primer lord del almirantazgo, que era un cargo muy alto en la Marina. De ahí empieza su prestigio, pero ya en la Segunda Guerra Mundial va a tener uno de los papeles principales, ¿no? Pero aquí ya empezaba a destacar. Perfecto. Él era inglés. Okay. Ahí, por ejemplo, es una foto curiosa.
en los momentos luego de ocio de los soldados, los pocos que podían tener para distraerse, pues se ponían a jugar sobre todo fútbol, que era un juego muy popular en Europa. Claro. Y pues, pero también había que protegerse. Ahí aparecen estos soldados, en atrás se ve la portería, y ellos con sus máscaras de gas por si llegaba pues a gasearlos. Ajá, exactamente, pues ellos... Sí. No. Claro, dice mi compañero, y el equipo que pierda se quita la máscara. Exactamente. Ok. Y así es como quedó Europa ya en 1919, después del Tratado de Versalles, y podemos ver que aparecen países nuevos, ¿no? Yugoslavia, por ahí Polonia, la URSS. Entonces el mapa político cambia totalmente, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, esa es una imagen del atentado que sufre el archiduque Francisco Fernando. Francisco Fernando iba a heredar el trono de Austria-Hungría. Entonces, de ahí la importancia de este asesinato. Cuando muere este personaje, Austria le exige a Serbia que entregue a los que habían cometido el atentado, si no iban a invadir el país, y ahí empieza el conflicto armado, ¿no? Con la muerte de este personaje. Perfecto. Por ejemplo, ahí vemos precisamente lo que pasaba cuando un soldado no utilizaba su máscara de gas. Ahí vemos en la parte derecha los soldados con su máscara avanzando, pero en la imagen principal aparece un soldado tomándose la garganta porque no trae la máscara y se está asfixiando. Y la muerte, bueno, la agonía que debió haber sufrido este sí, personaje, todas las personas que se vieron expuestas a estos a los tipos gases. De gases tóxicos. Sí, porque ¿no? producían... O asfixia o lesiones en la piel muy graves. Entonces, a raíz de eso, en las guerras se prohíbe utilizar estos gases tóxicos, porque además de que eran un arma que hacía sufrir a la gente al morir, dejaba muy contaminado el terreno, y a veces no se podía utilizar para nada, ¿no? Claro. No se podía sembrar, etcétera. Entonces, se prohíben los gases tóxicos en conflictos armados. Perfecto. ¿Qué más tenemos por ahí? Ejemplo, otro personaje que iba a destacar mucho más adelante en la Segunda Guerra Mundial es Adolfo Hitler. Él era un soldado del ejército alemán, de hecho él era austriaco, el ejército austriaco lo rechaza como soldado, se va a Alemania, ahí lo aceptan, y entonces empieza ese sentimiento o amor exacerbado por Alemania. Y dentro de las anécdotas, el famoso bigote, él usaba un bigote un poquito más amplio. En la guerra los gasean, él al tratarse de ponerse la máscara, el bigote no se lo permite, sufre algunos daños de envenenamiento, aunque no muere, claro. Y decide cortarse el bigote así cortito cuando, en las fotos que uno conoce popularmente sí. de Hitler. ¿No? Y es que él sería así un personaje para todo un programa, ¿no? Sí, claro, es un personaje con una historia muy difícil y que... va a ir sembrando un odio terrible dentro de esos por el Tratado de Versalles, que dejaba a Alemania en una ruina total, y él mismo se queda sin trabajo, como miles de alemanes, y entonces ese odio lo va a hacer estallar en la Segunda Guerra Mundial. Él es el que lleva a Europa a esta Segunda Guerra. Pero también se habla de que es amante del arte. Sí, de hecho él era artista, había sido pintor, había ido a estudiar a Viena, lo rechazan de la Escuela de Arte. Se dedica a hacer pinturas para sobrevivir en Austria, y ya después se incorpora al ejército alemán, que le da una oportunidad de ser alguien, ¿no? De destacar. Te digo que sería tema de otro programa, ¿no? Exacto. Vamos con más imágenes, por favor. Por ejemplo, ahí está la imagen otra vez de Hitler, ahí ya aparece con el bigote más largo, uh-huh. con el uniforme del ejército alemán, ¿no? con ese casco peculiar con una puntita en la parte de arriba, ¿no? Porque tengo entendido ya en la Primera Guerra Mundial tenía un cargo, él era cabo, ¿no? Ajá, él era cabo. Uh-huh. Si él va ascendiendo, llega claro. a cabo, cuando termina la guerra se queda sin trabajo, aún así él le pide al ejército que no lo haga a un lado, que lo utilice para cualquier cosa, uh-huh. y lo utilizan como espía para unas sociedades comunistas que había en Alemania, socialistas, y ahí es donde empieza su carrera política, ¿no? Por supuesto. Por este lado de espía. ¿Tenemos más imágenes, Alejandro? Por favor. Sí, claro. ¿Qué ejemplo, tenemos ahora? Este es un aparato muy extraño que es un precursor de los radares. Este uh-huh. se utilizaba para captar el sonido de los cuando se acercaban los aviones uh-huh. y avisaban al ejército que se preparaba porque se acercaba la aviación. Uh-huh. ¿No? Es un precursor de los famosos radares. Pues ya lo decíamos al inicio del programa, es muy
es muy extenso, son años de historia y de anécdotas, sí, es una gran cantidad. Pero Mario, ¿qué te parece si dejamos pues una, no una tarea, una reflexión a los chicos que ven este programa? Me parece porque a mí bien. Yo me pregunto, y bueno, y nosotros que estamos tan acostumbrados a participar en todos los eventos, ¿por qué México no se habla de México en la Primera Guerra Mundial? Yo sé que estuvo en la Segunda. ¿Por qué no se habla de México en la Primera Guerra Mundial? Bueno, hay una participación más por casi casual, obligado por Alemania, okay. Por ahí por un famoso telegrama, el telegrama Zimmermann, ajá, que es un telegrama en el que hacen mención de México. Alemania le pedía... No les digas, no, ¿qué te parece que sea esa tarea? Fíjate, perfecto. Que nos expliquen los chicos de qué hablaba ese famoso, telegrama que manda Alemania dirigido a México. A México, sí, al gobierno de Venustiano Carranza, si mal no recuerdo. ¿Qué le decía o qué le pedía? Ajá, ¿qué es lo que les... ¿Por qué es importante? Ajá, exacto, uh-huh. Porque sí es muy importante ese telegrama, sobre todo por la participación de Estados Unidos. Entonces, la tarea de investigación sería en qué importancia tiene ese telegrama para Estados Unidos y México en la Primera Guerra Mundial. Por supuesto. Y bueno, también me encantaría que nos comentaran los chicos a través del chat, del correo o como ellos les sea mejor, ¿cuál sería la participación de las mujeres? Porque pareciera que las guerras son pues exclusivas siempre, de hombres. Sí, ¿no? Y los niños y las mujeres primero, ¿no? Hay que saber. Ajá, pero ¿estuvieron o no involucradas las mujeres en este claro. movimiento armado? Porque es mundial. ¿Cuál fue su participación? Porque además sí hay una participación y de hecho es una consecuencia muy importante de esta Primera Guerra. Si hay una consecuencia positiva, es esa precisamente cuál es el papel de la mujer que desempeña a partir de esta Primera Guerra Mundial y ahí en adelante hasta la actualidad. Perfecto. Bueno, pues ya vimos de manera muy, muy rápida, muy fugaz, el inicio de este movimiento armado, cómo se desarrolló, cuánto duró. Y hay muchas, muchas cosas que contar de verdad, pero algo más que quisieras platicarles, Mario. Pues nada más, este tema lo pueden ampliar en la biblioteca de su escuela, hay muchísimos títulos, también hay revistas externas, algunas, ¿verdad? Traigo algunas, por ejemplo esta todavía la pueden localizar en los puestos de periódicos, es de la revista Proceso, se llama La Gran Guerra, uh-huh. Y trae, es curiosa porque se enfoca más a anécdotas, cartas que enviaron soldados a sus familias, fotografías, anécdotas de lo que sucedía en las trincheras. O sea, es mucho, muy interesante porque es muy visual. Perfecto. Y más tenemos siempre, Mario nos trae más y más información. Por ejemplo, esta también la pueden localizar en las librerías. Es de la revista Time, una revista muy importante en el siglo XX y que se enfoca precisamente a hablar de la Primera Guerra Mundial. Time se enfocaba mucho a lo visual, a las fotografías, y nos da una idea muy general de cómo era el conflicto, ¿no? Tanto en la sociedad como en las trincheras, los soldados, la tecnología, etcétera. Perfecto. Bueno, aquí tenemos otra más. Por ejemplo, esta probablemente la puedan conseguir todavía en puestos de revistas atrasadas. Esas dos son de la revista muy interesante. Perfecto. Y hace un resumen muy bueno de la Primera Guerra Mundial, ¿no? La tecnología que se utilizó, los países que participaron, qué pasaba en las trincheras, las estrategias, armas, etcétera, ¿no? Vienen bastante completas, son muy amenas, en un lenguaje muy simple y con muchas imágenes, ¿no? Perfecto, Mario. Y ya lo hemos comentado que la historia pues va más allá de datos, de fechas. Claro. La historia es algo, es una fuente de mucha información, ¿no? ¿Y qué te parece? Porque también es importante escuchar o que haya interrelación. Tenemos por ahí comentarios en el chat. Alejandro, si nos haces favor. Así. A ver, ahí me escuchan, ahí está. Así es. Así es, mi queridísimo Memo. Bueno, antes que nada vamos a poder saludar a las escuelas que nos están viendo por DGESTV. En este caso es a la escuela Tinca número 37, a la 49, la 75, a la 82 y a nuestro queridísimo Gustavo de la 91. Gustavo les deja un comentario diciéndoles un excelente programa. La Tinca 37 les manda un saludo y felicitaciones al profesor Mario y a toda la gran familia de técnicas por el excelente tema que están presentando el día de hoy. Atentamente la profesora Patti
y de la técnica número 37. Y bueno, por el momento son los comentarios que nos dejan aquí los que nuestros televidentes. Y bueno, regresamos los micrófonos contigo, Evo. Claro que sí. Bueno, pues agradecerles sus comentarios, por supuesto que son siempre bienvenidos. Y también les hacemos extensa las preguntas a los que están en el chat. Sí, pero claro. Perfecto. Mario, algo más que comentar. Estamos llegando ya a la recta final de este programa. Pues nada más pues agradecerles los comentarios a las escuelas que nos están siguiendo. Y invitar nuevamente para este nuevo año a los alumnos y profesores que sigan el programa y que si les puede ser útil para sus clases, pues sería todo un honor, ¿no? que nos dieran ese seguimiento. Por supuesto, la propuesta que lo hace con todo el cariño y la dedicación del profesor Mario, pero también los comentarios que ustedes puedan vertir acerca del programa o de los temas que se abordan, por supuesto que siempre son muy muy bien recibidos. Exactamente. Pues Mario, vámonos ya porque el tiempo apremia. Así es. No me resta más que agradecer, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas, por las facilidades que nos da para llevar a cabo este y otros programas. A mis compañeros de DGES Media, a los que están allá detrás de cámaras, el buen Alex que está con todo siempre apoyándonos, y bueno, principalmente a ti que nos haces favor de ver este programa. Muchas gracias, mi nombre es Guillermo Gómez, estamos aquí entre telones de la historia. Hasta la próxima.